lógicamente el otro vídeo que corre como la pólvora por Twitter es el de esta niña, que es emocionante su llanto precisamente por la ingenuidad, la espontaneidad que destila viendo cómo su Real Madrid acaba de perpetrar otra de esas hazañas que solo el Real Madrid, de las que solo el Real Madrid es capaz, y creo que a todos nos encogió el corazón verla, ¿no? De esa manera tan emocionada, llorando a moco tendido precisamente porque el Madrid lo acababa de hacer. A mí personalmente, que tengo una hija, la verdad es que me tocó la fibra, ¿no? De alguna manera, la verdad, ya no es solo lo que remontó el equipo, lo que ha conseguido, sino que sea capaz de generar este tipo de emociones, ¿no? Ojo que también he leído la historia de un padre y una hija que se salieron del encuentro poquito antes de que el Madrid comenzara su remontada, y claro, como lógicamente nadie confiaba en ello, porque hay que reconocerlo, o sea, hoy no se puede culpar a ningún madridista porque ayer abandonara el estadio o porque apagara la tele antes de tiempo, es que ya era como rizar el rizo. Había habido remontadas anteriores, pero a lo largo del partido, pero no al final, en los tres últimos minutos, minuto 87, cuando la famosa foto que ponía 99% de que pase el City y 1% de que pase el Real Madrid, y le damos la vuelta al marcador, pero ¿quién se iba a pensar que eso iba a ocurrir? Absolutamente nadie, pero sí, efectivamente el Real Madrid definitivamente ya es capaz de lo imposible porque desafía la lógica y la razón humana, así que bueno, pues en este sentido la pobre niña espero que ahora esté mucho mejor, que lo esté disfrutando, porque lógicamente en ese momento es de emoción total.